completamente en línea nos conectamos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl. Este martes se registraron precipitaciones entre Maule y Aysén. Fueron nevadas al interior de esa región. Este frente va a generar precipitaciones entre el área metropolitana y Magallanes. Además, se mantienen las heladas matinales en la zona austral. Vamos con el detalle. Con nubes despierta la costa del extremo norte, pero despejará sol en los valles. Cielo transparente en Atacama, lo mismo en Coquimbo, donde además se espera que bajen las mínimas y suban las temperaturas máximas. Nublado con probables chubascos amanece en la región de Valparaíso. Durante la tarde despejará. O'Higgins, precipitaciones débiles que comienzan en la madrugada. El Maule, nublado con lluvia hasta la mañana. A fines del día quiebran las nubes. Entre nublado y parcial se proyecta Ñuble, Biobío, con chubascos aislados. En la Araucanía, chubascos ocasionales. Los ríos y los lagos esperan lluvia débil y una jornada bastante fresca. Precipitaciones ocasionales en Aysén, mientras que en Magallanes nevadas, pero en forma aislada. El archipiélago Juan Fernández nublado, Raponí con chubascos aislados, la isla Rey Jorge, nevadas a fines del día. Nubes y precipitaciones débiles se verán desde temprano en la región metropolitana, con 6 grados de mínima en el centro de Santiago. A fines del día, quiebran las nubes, mientras que la temperatura máxima en la capital llegará a los 12 grados. Vamos a la proyección. En el norte, la costa de nublado despejado, los valles mayormente soleados. En el centro, los próximos días se mantienen con nubes. El jueves, lluvia en el Biobío, que el viernes se extenderá hasta el Maule. En el sur, el jueves, precipitaciones en todo este tramo. El viernes y sábado se concentrarán entre la Araucanía y Aysén. Termina el informe del tiempo y los dejamos invitados para que no se pierda la tercera Aquelarre, de lunes a viernes a las 15:30 horas. Que esté muy bien. Hasta pronto.